Lo primero, agradecer. Hace 11 años atrás yo hice mi primera visita acá a República Dominicana. Y fue también en el marco de un CityCET. Y la verdad es que República Dominicana ha marcado mi carrera profesional. La calidez, las oportunidades de desarrollo, las oportunidades de aprendizaje me han formado como profesional y creo que este es el momento de agradecer a las instituciones educativas dominicanas, porque de alguna manera han sido la universidad de posgrado que me ha formado. Y realmente como que cuando uno mira para atrás se da cuenta de lo importante que han resultado las instituciones educativas de este país. Por eso lo primero es decirle muchas gracias a ustedes. La temática de hoy es innovación y escuchaba a los colegas anteriores y voy a tratar de alguna manera de apoyarme en lo que nos aportaron, ¿no? En el sentido de que de alguna manera nos indicaba Jesús que las innovaciones son un proceso y también el colega nos mostraba herramientas notables, maravillosas, de interacción electrónica entre los estudiantes. Sin embargo, yo vengo, como dice Papa Francisco, de la fine del mundo, ¿sí? Yo vengo de Argentina y quiero que bajemos un poquito a la realidad, ¿sí? Y nos demos un baño de realidad, porque yo trabajo en una universidad de ingeniería y el desafío de la gestión es hacer virtualidad en ingeniería. Y hacer virtualidad en ingeniería es algo que no se anima casi nadie, porque es sumamente difícil. Y entonces, quiero compartirles la experiencia y las dificultades y algunos logros que hemos tenido al asumir el desafío de hacer innovación y ponerle virtualidad a las carreras de ingeniería. En ese sentido, creo que lo primero que quiero decirles es que, por maravillosas que sean las herramientas que nos muestran, la innovación, el problema de la innovación no es de herramientas. El problema de la innovación es de mentalidades. El problema de la innovación es de personas. No es un problema tecnológico, no es un problema técnico, es un problema humano, es un problema de criterios, es un problema de ser capaces de abrir nuestras mentes, de abandonar viejas prácticas y de tomar nuevas prácticas. Coincido también con el colega que nunca nadie se quejó de Moodle. Lo que yo les puedo decir es que Moodle tiene cientos de herramientas que no logramos que nuestros profesores usen, ni siquiera las básicas. Y entonces uno se deslumbra y se entusiasma en Evernote y en todas las otras herramientas, pero déjenme decirle, la realidad es que difícilmente logremos que enlacen en Moodle algo que esté en un reservorio, ¿sí? Que pongan los archivos en Dropbox y los enlaces en Moodle es una cosa que difícilmente quieren hacer, porque todavía tenemos mucho de descreimiento, porque todavía tenemos mucho de replicar las prácticas con que aprendimos. Todavía seguimos creyendo, en muchos de los casos, que lo que a nosotros nos resultó un mecanismo útil para construir nuestros aprendizajes va a ser necesariamente lo que le va a resultar útil a nuestro estudiante. Y la verdad es que hoy día tenemos un estudiante distinto. El 95% de nuestros estudiantes, ¿sí?,
no recuerdan un mundo antes de la internet. Estoy hablando del caso de mi universidad, Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Yo sé que en educación a distancia tenemos instituciones que sirven perfectos más, mucho más amplios, ¿sí? Pero en nuestro caso, solo cada 100 estudiantes están por fuera del grupo etario normal. Y la verdad es que no recuerdan un mundo antes del internet como nosotros no recordamos un mundo antes de la televisión o antes de la radio. Para ellos internet estuvo desde siempre. Para ellos internet es omnipresente, ¿sí? Y acá coincido, ¿no? Es particularmente cierto que son estudiantes del siglo XXI que se encuentran con ingenieros del siglo XX y con didácticas del siglo XIX, absolutamente del siglo XIX, ¿sí? Nuestro estudiante en realidad vive en dos espacios vitales, el presencial y el virtual. Y quiero hacer esta diferencia porque nosotros que somos inmigrantes digitales, nosotros que recordamos un mundo de antes de internet, incluso tenemos una concepción completamente distinta a la concepción de internet que tienen nuestros estudiantes. Nosotros vemos en internet una biblioteca, vemos en internet un refrigerador donde ir a buscar cosas. Nosotros vemos en internet un lugar donde obtener recursos. Cuando nosotros vamos a buscar estos recursos a internet, lo que hacemos es decir, me voy a conectar a internet. Nuestro estudiante no usa ese término. Nuestro estudiante dice, estoy en internet. Porque internet para él es un espacio donde tiene comunicación, información, un espacio donde tiene diversión, un espacio donde tiene contención emocional, donde da y entrega contención emocional, un espacio donde tiene secretos compartidos con sus propios afectos. Y los vemos en nuestros hijos están en el mundo real, en su espacio vital real, en el colegio a la mañana y llegan a la casa y se conectan con los mismos compañeros en el espacio vital virtual. ¿Quién es el gran ausente de ese espacio vital virtual? Desgraciadamente, y tenemos que reconocerlo muchas veces, los papás. Y muchas veces dejamos huérfanos en internet a quienes queremos. Internet no es ni más ni menos peligroso que el mundo de afuera, que el mundo real. Es un reflejo del mundo real, de lo sublime y de lo bizarro del mundo real. Lo que pasa es que en el mundo real nosotros no dejamos a nuestros hijos huérfanos. Y en el mundo de internet frecuentemente los dejamos huérfanos. El otro problema es que nuestra universidad no fue diseñada ni en sus procesos educativos, ni en su didáctica para este nuevo estudiante. Tanto no fue diseñada así que presupone ciertas competencias básicas que frecuentemente nuestros estudiantes no tienen. Y la más clara y la más común es la capacidad de abordar volúmenes importantes de texto escrito. Nuestros estudiantes no son capaces de abordar 30 o 40 páginas de texto escrito en una sola sentada como hacíamos nosotros. Y el proceso educativo está diseñado con una didáctica que presupone un conjunto de competencias que frecuentemente en nuestro proceso de innovación nosotros encontramos ausentes en nuestros estudiantes. Tenemos un estudiante nuevo, un ingresante que tiene ciertas fortalezas y ciertas debilidades. Tiene la fortaleza de ser multitarea, el chiquillo está, desde chicos lo vemos que están con el WhatsApp, están con el YouTube, están con el Facebook, están escuchando música, descargando algo y con la carpeta y uno dice, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo la tarea. Y frecuentemente están haciendo la tarea, sí, la terminan la tarea, quizá no con la calidad y la concentración que lo hacíamos nosotros, pero es notable la capacidad que tienen. Nosotros somos de aquella generación que no podemos escuchar
verle el noticiero en la televisión y leer el diario al mismo tiempo, porque no podemos hacer las dos cosas, no sabemos a qué atender. Por otro lado, sí, tiene un umbral motivacional altísimo. O sea, prácticamente hay que sacudirlo para que presten atención, porque la cantidad de estímulos que tienen es muy grande. Tiene una capacidad de integración de fragmentos muy grande y una dificultad o una imposibilidad casi para la abstracción. Y yo no puedo formar un ingeniero en mi facultad sin capacidad de abstracción, porque trabajo con matemática con elementos finitos y todos los elementos de la matemática de elementos finitos son abstracciones. El límite es una abstracción, la derivada es una abstracción, la integral es una abstracción, cosas que no existen en el mundo real. Por otro lado, tienen un manejo de instrumentos que es maravilloso, ¿sí? Basta con darle cualquier dispositivo para ver lo fácil que les resulta manejar dispositivos electrónicos, pero tienen una dificultad notable para hacer una pausa, y mucho más si esa pausa es reflexiva. Tiene una decodificación multimedial de una pantalla de internet que es notable, pero sin embargo tienen dificultades para la lectura comprensiva profunda. Y lo que es más importante, nos dimos cuenta de que el concepto de nativo digital de Mark Prensky se extrapoló en su momento hacia que los niños venían con el chip puesto, que nacieron con el chip puesto, y que como tienen esa facilidad de manejar dispositivos, son competentes en el manejo de dispositivos. Y créanme que no lo son. No son competentes. La habilidad, la destreza de manejar una herramienta tecnológica no es evidencia de competencia en el uso de esa herramienta tecnológica. De hecho, encontramos dos perfiles, dos arquetipos de perfiles. En el medio tenemos a todos nuestros estudiantes, ¿no? Un arquetipo del que es intelectualmente pobre y un arquetipo del que es intelectualmente rico. Y los dos tienen competencias digitales. El intelectualmente pobre es capaz de acceder a medios digitales. El intelectualmente rico es capaz de leer los medios digitales. Y acceder a un medio no es lo mismo que leerlo. El intelectualmente pobre sabe copiar, pegar, guardar, y sobre todo copiar y pegar en un procesador de texto, ¿verdad? De hecho, tenemos un término nuevo, el copy-pasteado. Vamos a ver cómo hace el traductor para traducir copy-pasteado. El intelectualmente rico sabe plasmar sus ideas por escrito en un procesador de texto y copiar y pegar en un procesador de texto. No es lo mismo que plasmar las ideas por escrito. El intelectualmente pobre sabe insertar imágenes, gráficos, texto, animarlo. El intelectualmente rico sabe crear un hilo discursivo con un PowerPoint. Sabe argumentar a través de imágenes y texto, ¿sí? Básicamente, el intelectualmente pobre tiene potencialidades. El intelectualmente rico tiene competencias. Y el manejo de dispositivos no garantiza competencias. Esto es una de las cosas que encontramos. El otro problema que encontramos fue actitudinal, ¿sí? Las nuevas generaciones necesitan ser cultivadas en ciertas actitudes. Esto es pasar de la inmediatez a los procesos. Para ello lo que no es inmediato no sirve. Y hay cosas que requieren proceso en la enseñanza de la ingeniería. Del resultado fácil al resultado del esfuerzo. Del abandono temprano a la perseverancia. Créame, nuestros estudiantes de primer año, la mayoría no saben qué quiere decir la palabra perseverancia. No tienen ese concepto. De cómo hago funcionar algo, cómo hago para que algo funcione, a cómo funciona algo, cuáles son los principios que hace que ande. Básicamente, del pasar de lo divertido a lo interesante. Y esto es lo que nos encontramos cuando tratamos de virtualizar ingeniería. Un perfil de ingresante así y un perfil de estudiante que es completamente distinto. El perfil del estudiante adulto es un estudiante que posee un esquema cognoscitivo rico. Es un estudiante que es autónomo.
Estamos hablando cuarto, quinto, sexto año. Un estudiante que es autónomo, un estudiante que tiene hábito de estudio, que posee autodisciplina, que tiene interés por finalizar su carrera, porque 9 de cada 10 de nuestros estudiantes de cuarto año ya están trabajando en la industria, ¿sí? Y casi todos en quinto año están trabajando en la industria. Entonces esto nos hizo reflexionar que era necesario hacer una aproximación de la virtualidad en ingeniería inversa a lo que pensábamos originalmente. En vez de empezar la virtualidad por los chiquillos que no tienen disciplina de estudio, esquema cognitivo es pobre, cuyas competencias son pocas, formamos esas competencias y apoyamos con virtualidad. Pero la virtualidad que reemplaza presencialidad la hacemos a partir de cuarto, quinto y sexto año, donde tenemos un estudiante autónomo, donde tenemos un estudiante competente, donde tenemos un estudiante que se quiere recibir. El otro desafío fue el incorporar las herramientas que van a trabajar en la profesión tempranamente desde el proceso de estudio. Miren lo que nos pasa, ¿sí? En principio, ¿sí? Hace 50 años atrás, los problemas tenían una parte conocida enorme y una parte incógnita muy pequeña, ¿sí? Teníamos la certeza de que podíamos resolverlo con el enfoque tradicional y esta parte pequeña la buscábamos en libros, en bibliotecas o en consultas a colegas. Hace 20 años atrás empezó a crecer la parte de incógnita porque la sociedad del conocimiento se puso en marcha y va cambiando, cada vez se hace más rápida, ¿sí? La evolución de las situaciones. ¿Cuál es la situación que tenemos hoy y que vamos a tener a futuro? En muchos casos, lo conocido no coincide con el total del problema. Y es más, es tanta la proporción de desconocidos que ni siquiera estamos seguros que el enfoque tradicional sea el que va a resolver el problema. O no tenemos que buscar un cambio de enfoque que sea distinto de lo que tenemos aprendido para resolver el problema. Si esto pasa en la vida profesional, ¿por qué no incorporar estas herramientas? Porque toda la parte desconocida, el grueso de esa parte desconocida, busca en internet. Entonces, ¿por qué no incorporar el uso y la búsqueda en internet y la validación de fuentes y de recursos desde la propia formación del estudiante y no que lo formamos entero, dándole nosotros 100% de los insumos y después cuando va a trabajar se encuentra con que no es competente buscando insumos para cambiar un enfoque? Nuestra misión como educadores es servir y por lo tanto tenemos que enfrentar el desafío de incorporar la virtualidad a la enseñanza y esto requiere de ciertos aprendizajes concretos, ¿sí? Necesitamos que nuestros profesores, necesitamos que nuestros ingenieros realicen aprendizajes concretos. Con lo que saben no pueden implementar virtualidad, necesitan complementar esos aprendizajes. Lo primero en que lo formamos son en técnicas y estrategias propias de la didáctica de la virtualidad. La otra necesidad es rechazar un problema que tenemos nosotros, yo no estoy seguro que sea para toda Latinoamérica, ¿sí? Nuestros ingenieros rechazan a la didáctica porque están quemados con la didáctica. Todo lo que les ofrecen desde la didáctica aparece con un lenguaje tan oscuro y tan alejado de la realidad que clasifican la didáctica y van validando cada vez más su opinión de que la didáctica es un palabrerío inservible. Porque quienes les dan los cursos de didáctica son incapaces de anclar la didáctica en la realidad. Y entonces, fracaso tras fracaso, cuando uno llega a tratar de instruirlos en algo de didáctica, tienen un prejuicio que les impide ver la realidad de la sencillez de los procesos didácticos, de los conceptos de la didáctica. Y acá tuvimos que hacer una cosa completamente distinta. Preparamos entonces un curso de posgrado
corto, se llama posgrado de actualización, un posgrado de actualización de 100 horas en didáctica de la virtualidad. Y comenzamos al revés, comenzamos rescatando sus propias prácticas áulicas. Comenzamos afirmando que si hacen tremendos ingenieros es porque algo de didáctica deben saber. Hace 50 años que hacen ingenieros y los ingenieros que sacan son buenos, están malos, no. Algo de didáctica deben saber. Entonces le hacemos hacer una reflexión sobre su propia práctica áulica. Y después de la reflexión, entonces abordamos los teóricos de manera tal que relacionen lo que ellos hacen con las teorías del aprendizaje. Y entonces cuando en el relato nos dice, cuando hago un laboratorio, pongo normalmente un estudiante más destacado en cada uno de los grupos, se da cuenta que sin quererlo y sin haber conocido a Vygotsky, lo que está haciendo es el utilizar la teoría de la zona de desarrollo proximal. Y entonces ahí aparece la pregunta, ¿qué más decía Vygotsky que te pueda ayudar? Y ahí aparece el interés, y, pero si esto es lo que yo hago. O sea que no estaba tan mal mi didáctica. Destruimos el prejuicio, deconstruimos el prejuicio y logramos que hagan el abordaje de la didáctica. Entonces tratamos de complementar lo que ya tenemos y tienen que aprender a hacer diseños didácticos virtuales basados en actividades de aprendizaje que estén centradas en el estudiante. Entonces, ¿nuestra estrategia cuál fue? La virtualización de las asignaturas del último año de la ingeniería. ¿Sí? Algunas asignaturas de ciencias básicas y las asignaturas prioritarias. Y le damos apoyo de virtualización en la capacitación de los alumnos ingresantes. No quitamos la presencialidad en los ingresantes y quitamos presencialidad o disminuimos presencialidad en los estudiantes avanzados de cuarto, quinto y sexto año. Y la capacitación que damos a los docentes tiene un reconocimiento. Es un curso de posgrado, de actualización, que tiene valor curricular a la hora que van a competir por una hora cátedra nueva o por una carga de trabajo nueva. Básicamente, bueno, abordamos tres aspectos en el curso de posgrado: las herramientas virtuales, los planteos didácticos a través de la técnica de diseño instruccional, y también el manejo de plataforma virtual, porque la verdad es que ninguno lo tenía. Entonces cumplimos el requisito de aprendizaje de manejo de campos virtuales con una capacitación y le ponemos como requisito el inicio inmediato de prácticas de la virtualidad. ¿Sí? En el preuniversitario, básicamente lo que hacemos es la complementación de las iniciativas de matemática y física. ¿Sí? Se pone semipresencial o apoyo virtual a la presencialidad. La semipresencialidad solo para aquellos que estén a más de 50 kilómetros de distancia. Entonces, en síntesis, lo que quería compartirles hoy es que en nuestra experiencia lo que encontramos es que ingresa un estudiante con un perfil distinto y con una vida que transcurre en dos espacios, en el espacio virtual y en el espacio presencial. El desafío de la virtualidad en la enseñanza de la ingeniería debe ser enfocado atendiendo a los dos perfiles, al perfil del ingresante y también al perfil del estudiante propio a graduarse, pero ambos requieren una técnica y una aproximación diferente. Lo que nos ha dado resultado entonces es diferenciar las técnicas con que apoyamos en la virtualidad al ingresante y la técnica con que apoyamos en la virtualidad al estudiante de cuarto, quinto o sexto año. Y lo otro que quería destacar es que debemos prepararnos para ilustrar la didáctica de quienes ejercen la didáctica y no para confrontar la didáctica de quienes ejercen la didáctica. Poner en valor la didáctica de un ingeniero que está hace muchos años dando clase y complementarla nos ha resultado mucha mejor técnica que intentar explicarle al ingeniero que él no sabe de didáctica y que nosotros le vamos a enseñar como él debe enseñar. Quienes abrazamos la profesión de educar
llevamos con nosotros la tarea de servir. Adaptar la educación para formar parte de los espacios vitales de nuestros estudiantes es nuestra responsabilidad. Y no hay nadie que lo pueda hacer por nosotros. Muchas gracias.